Utrecht, tierra sagrada, tierra de mi nacimiento, aquí en el centro comercial de Hoogkaterijnen. ¿Qué cambios aquí? Increíble, increíble. Y ya vi que eran obviamente en construcción, pero ahora es todo un show. Es super nice, super wow. Tengo un día muy ocupado, muy busy todavía. Esta madrugada vamos a Bruselas porque va a llegar por fin Jos. Ahora vamos a Marse, donde verdaderamente nací, pero justo al lado de Utrecht. Y ahí organizamos un evento de boliche esos días también. Y como siempre, ya desde que soy un pequeñito, chiquitito Danielito, ahí pongo mis pilas y soy parte de la organización. Responsable, encargado del parte deportivo. Mira, esta es super nice. Antes de llegar ahí, tengo que pasar por mi tienda favorita de zapatos. Mi zapatería favorita se llama Sasha. Solo puedo comprar en Holanda, no mandan así a las Canarias. Ya hice una pedida en línea, un par de zapatos lo mandan a la casa de mi mamá. Llega hoy, aunque no hay nadie presente para recogerlo. Y otro voy a comprar ahora mismo. Solo tengo que checar dónde está ese pinche tienda, porque como todo se cambió, pues creo que necesito ir por abajo. Vamos a ver. Yeah. Tada, Sasha. Sasha, 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 Sasha. Eso, ahí está, los zapatos. Ahora rapidísimo regresando al tren, porque dentro de una hora debo estar en el otro lugar, en el bowling. Solo tan chingale olvidé que todavía tengo un descuento para 10 euros. Anoche especialmente lo imprimí, ese pinche descuento para llevar la pinche tienda, para tener ese descuentito bien chingón, pero lo olvidé. Pero no es mi última vez comprando zapatos en Sasha. Ya, voy a correr. Nos vemos luego. Uitgeest. Aquí nací, aquí crecí como un pequeño Danielito. Y este centro comercial era mi último hogar, viviendo con mi mamá. Y después, pues me fui hacia el sur, hacia el extranjero, y aquí es como andar en mi historia. Queso, la vida es queso. La vida en Holanda es mucho queso. Queso, 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 queso. Esa es la plaza. Sobre esta plaza andé siempre cuando estaba pequeño Danielito. Salí de mi casa, que era justo ahí, pasando así. Pasa ahí a la derecha, debajo la escalera hacia la estación de los trenes. O en el pasado, aquí subiendo esa misma escalera hacia arriba,
Estamos organizando uno de los torneos más grandes del país, más grandes del Benelux. Es parte del tour nacional, parte del tour nacional del boliche para mayores. Sí, ese pinche bebé. No, si ese pinche bebé no se cae. Oh, a su madre. Aquí es entonces boliche, bowling, bison bowling. Hey. Aquí estamos. Llegamos aquí en el Bison Bowling, mi casa por básicamente toda mi vida, desde que tuve 5 años hasta siempre. Y aquí la gente me conoce desde que soy muy niñito, encargado para el parte deportista. Y así que los lentes de sol se cambiaron para lentes normales, porque ahora, una vez, veo más inteligente y más respeto. Mi equipo para hoy, la libretita con la información y con todo, las tarjetas con los colores, con las plumitas, colores, mi señal, que soy encargado, mis lentes, desodorante por un buen olor y los mejores dulces de Holanda, dulces de platanito, son tan riquísimos. Aquí el panel de micrófono, de la música, de todo, las instalaciones. Es mi visado hoy. El bar. El amarillo solo es una atención. Dice, tienes una atención, tienes un punto, tienes algo, pero no significa nada más. El blanco es solo en casos, ocasiones específicas. Y el rojo, pues con el rojo tiene un castigo, algo que no te gusta. Ni modo, los tres, yo soy uno de los muy pocos de todo el país que nunca, nunca usé esas cartas, nunca. El ticket hacia el cielo, esos boletos me van a dar chocomilk. Yuri Moe, verder spelen we hier volgens de regels van het NBA-reglement, maar die kennen jullie allemaal ongetwijfeld. Dus die gaan we allemaal niet eindeloos herhalen. Jullie mogen allemaal eenmalig op de rode knop drukken. Dan wens ik jullie veel succes met jullie voorronde serie. Si tengo rápido el tiempo para saludar a una de mis mejores amigas de mi juventud, cuando estuve niñito. Wendy. Hey. Hey. A ella la conozco toda mi vida, desde que soy súper niñito. Y hemos pasado por muchos lindos momentos, muchos buenos recuerdos. Aquí Marcin no era la... mi último hogar en los Países Bajos donde viví. Pero sí es el único lugar donde crecí, donde nací. Y no importa cuántos años estoy volando por el mundo. No importa cuándo o cuánto me estoy perdiendo en esa vida. Cuando estoy aquí en Marcin, la gente me conocen, me cuiden, me llenan de amor, de su amistad. Y creo que eso es algo maravilloso. Tú puedes vivir donde sea, haz lo que quieras, pero nunca, nunca olvides de dónde vienes. Bernardo, die hard. Frisos. Ja.